locrito de pollo a estos niños. Le voy a hacer un locro de pollo. Aquí tengo mi pollo. Aquí tengo cebolla, ajo, sazón, un poquito de salsa. Tengo sazón licuado, que yo lo licué. Tengo un poco de salsa china. Y ya ustedes saben, mi gente, a sazonar ese pollito y hacerle este locrio rico. Ay, sí, mi gente. A mí me encanta el locrio de pollo. Bueno, ya ustedes saben. Le voy a hacer este pollo. Ahí falta el aceite. Un poquito de aceite. Para. Yo primero lavo mi pollo. Luego que lo lavo bien lavadito, le echo todos sus sazones. Lo dejo reposar ahí un buen rato. Para que vaya cogiendo ese olorcito, ese gustico. No le. Y luego yo lo voy preparando ahí. Ya ustedes saben. Bendiciones, familia. Bueno, familia. Entonces, ahora voy a sazonar mi pollo. Tengo un poquito de apio, pero ese apio se me puso un poquito feo. Me gusta más con mucha verdura. Ya ustedes saben, familia. Sigan apoyándome, sigan viendo los videos, suscribiéndose al canal, compartiendo, dando like. Bendiciones, familia hermosa. Los quiero de corazón. Un saludo para Adelaida, para Petra, para Diomedes, para Nala G, para Milagro Plasencio, Jaime, Nancy Jaime, Nancy Álvarez, para Margarita Acosta, Carla Salazar, Yocauri Butén, Heidi, bendiciones Heidi, y para todas esas personas, también un saludo muy especial para una chica que me dijo, mi hijo, mami, hay una chica en Pavesa donde Wander trabaja que ve todos los días tus videos. No se pierde un solo video. Bueno, un saludo especial para esa secretaria de Pavesa, chica bella, elegante, muy eficiente y simpática. Bueno, ya ustedes saben, ahí va. Fue tu saludo, bendiciones mi gente. Un saludo para la señora Swimmy, para su esposo, para... También para Socorro Aguilera y también para su esposo, el señor Bicui. También un saludo especial para todas, porque todas son especiales. Señora Elsa, la mamá de Petra, muchas bendiciones. Espero que se encuentre bien. Y ya usted sabe, aquí llevándole este videito tranquilita. Y a veces no tengo mucho contenido. No me gustaría que ustedes se aburran de mi canal. Para mí sería... muy triste y deprimente, pero Dios tiene el control de todo. Muchas bendiciones, mi bella familia de YouTube. No le mostré la rorita porque no lo había comprado, mi gente, excúsenme. Aquí es el arroz que yo voy a utilizar para el locrio de pollo. Ahí tengo una libra y algo de arroz y tengo mi pollo sofriendo y ahora le voy a echar su agua. Bendiciones. Buenos días, familia. Aquí voy a hacer un locrito de pollo. Para este locrito de pollo, cogí mi pollo, le eché ajo, sazón completo, sazón licuado y puse una azuquita a quemar. Y aquí le estoy dando colorcito al pollo para luego echarle la salsa, su agüita y hacer mi locrio de pollo. Espero que se encuentren bien. Bendiciones, familia. ¿Cómo están ustedes? Mujeres bellas de Dios, de grandes sentimientos. Espero que se encuentren bien en la paz de su hogar. Que todo, que hoy sea un día lleno de ricas y lindas bendiciones. Que cada uno de ustedes se le cumplan todas esas metas bonitas que Dios nos da. Y mi gente, se le quiere de corazón. Miren esa carnita, mi gente, está linda, ¿verdad que sí? Ay, este pollito, no me va a salir ala, pues yo como pollo. Ala no, pluma. Oh my God. Pero nada, mi gente, mire, ahí va ese locrito. Yo le doy ese colorcito a la carne, ¿verdad? Y luego le echo su agüita y esa... Y una carnita que me quedó de ayer, se la he hecho ahí. Y este locrio de pollo va a quedar bueno. ¡Epa, mamá! Ahí tengo los platanitos para su mangucito también. Para el que no quiera el locrio. Que sale que el locrio es una de mis
Esa es una de mis comidas favoritas, el locrio de pollo y el arroz con guandules. Mi gente, ya ustedes saben, bendiciones. Aquí le echo un poco de salsa china y le eché un poquito de salsa roja. Entonces, mi gente, ahora lo voy a dejar que hierva y ya ustedes saben, le seguiré llevando el video paso a paso. Me avisa. Bueno, mi gente, aquí voy a echar mi arroz. Esto no es mucho arroz, esto nada más es una libra y pico de arroz. Le eché un vasito y medio de agua y ahora lo voy a mover. Mire que ese colorcito bonito que ustedes ven ahí, esa es la salsa china que yo le eché. Este loquito va a estar parecido a un chofá. Bueno, ahora ya yo le eché mi arroz. Ahora lo voy a tapar y voy a dejar que se seque para luego bajar el fuego y darle tiempo a que esté. Bendiciones, familia. Mi gente, mire, ya. Y ese arroz está secando. Usted ve, yo lo muevo bien porque este caldero no tiene teflón. Entonces, si no lo mueven bien, hace demasiado cocón. Y el cocón es bueno, pero si el arroz es mucho, no podemos darnos el lujo de que se vuelva cocón. Entonces, tenemos que... Hay que recogerlo bien para que no se haga tanto cocón en vista de que el caldero es más grandecito que lo que es de locrio. Entonces, una vez que el arroz esté así, úsenme el sonido, pero es una mañita. Luego que el arroz está así, yo le bajo el fuego al máximo porque si no se quema. Y ahora voy a proseguir a taparlo y a darle los minutos necesarios, familia. Ya ustedes saben, se le quiere de corazón y aquí estoy siempre dispuesta a llevarle los videos en el nombre de Jesús. Me lo voy a tapar con esta poncherita porque la tapa se me rompió. Entonces lo voy a tapar con esa ponchera. Como ustedes ven, ahí no le sale nada de airecito ni nada. Entonces, al conservar bien el caliente, vas a estar más pronto ese locrito, que va a ser acompañado de un poquito de... Bueno, yo lo voy a ser sincera, ese va a ser acompañado de guineo maduro. O de nale frío, un plátano maduro también, porque no estoy por salir, quiere llover y tengo un calor terrible. Me voy a tirar un poquito de agua, no quiero estar fuera, pero sí va a ser acompañado de unos guineitos maduros. Bendiciones. Bueno, mi gente, le voy a dar la primera volteadita a mi locrio de pollo. Ese locrio, según usted lo ven, sabe. Ay, mamacita, ya me lo quiero comer. Mira qué rico se ve. Wow, mamacita. Bueno, ahí le di mi primera volteadita y ahora le voy a dar unos minutos más. Bendiciones. Bueno, mi gente, ya ustedes saben, como siempre, yo cocinando y los tesoros degustando. Aquí está el tesorito. Dile algo, tesorito. Hola, chica. Buenos días. Ahora él le va a hacer la degustación. Usted sabe que le de corta palabra. La tarjeta se acaba rapidísimo. Y miren el guineíto ahí, gente. Mire, ahí está el guineíto terciado. ¿Qué tú dices de ese loquito, o sea? Está bueno. Así nos mató, bueno. Bueno, me gustó mucho. Ok, bueno, mi gente, lo importante es cuando uno cocina que le guste a lo que van a comer, ¿verdad? Estos comedores. Bueno, hasta aquí este video de hoy. Espero que le haya gustado y recuerden seguirse suscribiendo al canal, compartiendo los videos y activando la campanita. Bendiciones.